Ella es Rosa María Chalco Cárdenas, una comerciante que tomó como suyo un local ubicado en la primera cuadra de la calle Tumbes. Luis Enrique Gutiérrez Noblecilla, quien alquiló este predio en el año 2010, a esta comerciante ahora se ha visto preocupado por no cobrar un solo sol del alquiler del inmueble por el solo hecho que su inquilina no quiere pagar. Luis Enrique, quien tiene otro local a solo dos puertas de su inquilina morosa, tiene que observar cómo esta señora entra y sale del local sin que pueda hacer nada, porque esto ya se encuentra judicializado. Luis Enrique era inquilino en el año 2002 y en el año 2006 decide comprar estos locales. Es por esta razón que los recibos de luz y agua salen a su nombre. Lo raro del caso es que la inquilina ha obtenido una constancia de posesión del año 2002. Y aquí yo le puedo mostrar una de las pruebas que esta persona ha venido haciendo, ¿ya? Ha conseguido una constancia de posesión. Una constancia de posesión, como ustedes pueden ver acá, ya está su nombre y todo, desde cuando era alcalde el señor Miranda Correa, con la fecha del 2002, cosa que realmente es completamente falso. Esta persona nunca estaba ahí, ni es posesionaria, es una inquilina que yo le arrendé en el 2010, tengo documentos, tengo un contrato. El propietario de los terrenos denuncia que la inquilina ha logrado obtener la constancia de posesión fraudulenta gracias a dos trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ica. Uno de ellos sería el suegro de la inquilina. Esta constancia es completamente falsa y para esto se prestó un trabajador, dos trabajadores de la municipalidad. Uno de ellos es el suegro de ella, de apellido, de nombre Fabio Fernández Mayurí, ¿ya? Trabajador de la municipalidad. El local en disputa no cuenta con licencia de funcionamiento. Es por tal razón que hace algunas semanas acudió la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Ica a cerrar este local. Y como es de conocimiento, llegó un grupo de la policía a impedir el cierre de este local. Usted tiene que pedir una labor por la administración pública. Y es una cosa que usted no está escuchando es. A la otra parte. No, sí, lo estoy escuchando. Pero y me parece de que usted... ¿Eso es lo que están haciendo? ¿Sabe lo que están haciendo? Están apoyando, están confabulando con esta persona. Están confabulando. Mire, señor. ¿Una persona cerrada para firmar? Señor, ¿me permite? No, son documentos. Usted le ha dicho que firme porque va a cerrar el establecimiento. Mire, ¿cómo la señora salió? Intentamos buscar a la inquilina morosa, pero se negó a atendernos, aduciendo que la persona que buscábamos no era ella y que nos retiráramos de su local. Ya que es sobre la presentación por esa denuncia, pero están acusando de que se apodera de un terreno. ¿Del terreno? Sí, de este local. Ah, no sé qué de ella. ¿A qué hora la podemos encontrar? Ya se encuentra a mediodía. ¿A mediodía? Lo que teme Luis Enrique es que por contactos en la municipalidad la inquilina pueda quedarse con su predio que tanto esfuerzo le costó y que a pesar que todos los documentos salen a su nombre, él no percibe un solo sol por el arrendamiento.